Mira, mijo, qué bonito atardecer. La laguna, el sol ocultándose. Está todo tranquilito, tranquilito. Sí, apa. Ojalá que cuando tenga mis hijos, yo también pueda seguir disfrutando de estas tardes con ellos. Pues si cuidamos nuestro ambiente y sacamos solamente los peces que vamos a comer y a vender, sin acabar con el recurso, cuidando no sacar las crías ni a las cargaditas de jebecillo, pues esto debe durar. Claro que sí. Buenas tardes, qué bonito ser su lugar donde vivir ustedes. Ah, muchas gracias, ¿no quiere sentarse? Oh, gracias, ustedes son mucho amables. ¿Y ya haber terminado de trabajar? Ya estamos aquí descansando y platicando con mi chamaco. Y también comiendo unos ostioncitos que cayeron en la red y mamá nos lo preparó en escabeche, ¿no gusta? No, muchacho, yo acabar de comer hace poco. No, mister, no sabe lo que se pierde, están de rechupete. Quizá tenga razón, ya será para la próxima. Oiga, y dígame una cosa. No, pues usted dirá, ¿para qué soy bueno? ¿Y por qué terminaron tan temprano si aún empieza la tarde? Pues si ya sacamos lo de hoy. Mi no entender, ¿por qué no trabaja en la tarde y así sacará el doble? ¿Y para qué quiero el doble si ya saqué lo que necesito? Pero así tendrá más pescado y podría poner una empresa de venta de pescados. ¡Ah, qué mister! Pues no, que yo soy pescador, no entero. Eso se lo dejo a los del mercado, a los que les llevo lo que les corresponde para vender, pues. Pero no entiende que si sacan más, puede vender más y ganar más. ¿Y eso para qué o qué? ¿Cómo está? ¡Pues para ganar mucho dinero! ¡Dólares! ¿Y yo para qué quiero más dinero? Si con lo que gano me alcanza re bien. Pero no comprende, buen hombre, que teniendo más dinero ya tendrá más tiempo para descansar y disfrutar de la vida. Por ejemplo, ver estos atardeceres tan hermosos y platicar con su hijo. Pues no comprende, mister, que eso que usted dice es lo que yo hago todas las tardes. Además, no acabo con los peces que habitan en la laguna, porque les doy tiempo para reproducirse y para el mismo tiempo, como ustedes dicen, no saturo el mercado de pescado. Tiene usted razón. No pensé que un simple pescador supiera esto de la sustentabilidad. Ah, pues ya ve, mister. Tengo todas las tardes para pensar. Soy pescador, no ignorante. ¿Cómo la ve? No, pues que me ha dejado con el ojo cuadrado. Que siga disfrutando de la tarde con su hijo. Hasta la vista, amigo. Ándale, mister, a ver cuándo nos vuelve a visitar. Aquí todavía tenemos paisajes para rato y muy hermosos.